La Facultad de Medicina de la Universidad del Norte funciona desde el año 1998. Fue habilitada formalmente por el Consejo de Universidades del Estado paraguayo. Esta unidad académica está dirigida por su decano, el profesor Dr. Juan Carlos Chaparro Avente, una de las figuras más eminentes de la medicina paraguaya en el campo de la práctica profesional, la docencia y la investigación científica. Hemos tomado el desafío de convertir esta casa de estudio, esta escuela de medicina, en una escuela seria que garantice el producto que es el médico. El doctor Chaparro Avente cuenta con un distinguido plantel de colaboradores, médicos perfeccionados en los más exigentes cursos de posgrado de Estados Unidos y Europa y destacados exponentes de la investigación científica. Realmente yo creo que ese es el punto clave, la calidad de los docentes en las diferentes áreas de la carrera de medicina que han aceptado formar parte de nuestro equipo. Esta casa de estudios funciona en su imponente edificio sobre la avenida General Santos y 25 de Mayo. Aquí, los estudiantes de medicina cuentan con laboratorios de anatomía, fisiología, microscopía, anatomía patológica, biofísica y bioquímica, todos equipados con tecnología de última generación. En este momento ustedes están presenciando el laboratorio de anatomía. Es un laboratorio muy moderno desde el punto de vista de las comodidades que tiene para la disección, que es la principal actividad que se realiza en la enseñanza de la anatomía humana, con una excelente iluminación y también para la conservación de los cadáveres que son material de enseñanza. Prácticamente nosotros lo único que necesitamos es llevar nuestro guardapolvo. Después el resto nos pone toda la facultad, nos pone todos los instrumentos, los cadáveres siempre están a nuestro servicio, la morgue está siempre limpia, está preparada para los alumnos, todo lo que se necesita. También existen otros laboratorios en el área de histología y anatomía patológica. Es un moderno laboratorio con microscopios que permiten inclusive una proyección por un sistema de circuito cerrado para que el alumno que no esté disponiendo un microscopio en ese momento esté observando también las imágenes. Y también la cátedra de fisiología tiene un laboratorio con instrumentales para la práctica. La Comisión Nacional de Residencias Médicas, CONAREM, calificó a la Facultad de Medicina de Uninorte como la número uno del país. Bueno, al finalizar la carrera, el médico realmente recibe su título, pero tiene que continuar un proceso de formación que es el proceso de las residencias médicas. Ellos realizan un examen de admisión, esto es muy importante para el país, porque de alguna manera los puestos de trabajo para los médicos egresados de las diferentes universidades van a ser ocupados por los mejores. En este momento existen dos lugares oficialmente aceptados para realizar las residencias médicas. Una es el Hospital de Clínicas y la otra es la llevada adelante hace 6 años hasta la fecha por la Comisión Nacional de Residencias Médicas. En ese contexto yo puedo decir que también estamos satisfechos y orgullosos porque el 90% de los alumnos de Uninorte que se presentaron a este examen han ingresado a ocupar cargos en los diferentes hospitales gracias a este examen de admisión. Ha sido la única facultad de medicina en el país que ha recibido la visita de 3 premios Nobel,
el doctor Luis Iñarro, por todos conocidos, por su obra, por su actividad científica, el doctor Ferit Murat y el doctor Richard Robert. Es decir, eso es inversión en la educación y puntualmente en este caso inversión para solidificar la formación de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte. En su visita, estos prestigiosos académicos dictaron seminarios, recorrieron nuestras instalaciones y laboratorios y calificaron públicamente a la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte como excelente. La carrera de medicina cuenta actualmente con casi 1,000 alumnos. Nuestros estudiantes realizan sus pasantías supervisadas en el Hospital Militar y otros grandes hospitales. Estamos orgullosos de realmente de la matrícula que hemos tenido este año y les invitamos a que vengan a visitar nuestras instalaciones, nuestros laboratorios, para demostrarles efectivamente que somos una facultad de medicina seria. Para más información, podés comunicarte a los teléfonos 391-272, 391-273 o al 203-108.